Olvidados e invisibilizados, los afrodescendientes de Entre Ríos luchan para conservar la tradición, reconstruyendo colectivamente su historia. Los manecos es el nombre con que se identifican sus descendientes, que lo llevan con orgullo y mantienen viva la historia oral sobre sus orígenes y costumbres. Al llegar a Entre Ríos, Valentín Evangelista se instaló primero en el pueblo de San Jorge y luego su hermano Manuel Gregorio lo hizo en Capilla, hoy Ingeniero Sájarov. Ellos vinieron escapados, eran negros esclavos de Brasil. Ellos vinieron en 1850 acá. Vinieron dos matrimonios. Gregorio Evangelista era el padre de la abuela Sinforosa Evangelista. Había poca gente, no había mucha gente en este pueblo. Había más judíos que otra cosa, que vinieron acá a probar suerte también los judíos, ¿no? Y era gente temerosa por el gran temor de que por ahí lo llegaran a encontrar, ¿no? Eran los únicos, los manecos. El llamado Galpón de los Manecos era un caserío de ranchos de adobe y techo de paja donde vivían los numerosos descendientes de Gregorio Evangelista. Viviendas construidas comunitariamente que solían inundarse de música, de tambores y de cantos. Ellos se amaban el baile brasilero, ¿no es cierto? Un tío bailaba arriba de una silla, de la mesa con la mujer. Se reunían todos, bailaban, eran músicos la mayoría. Nuestra generación, mis hijos sienten algo de los tambores y es como que les sale la música en el cuerpo, ¿no? En el cementerio de los afrodescendientes no hay nombres ni fechas. Por años convertido en el basural del pueblo, ha sido rescatado recientemente del olvido. Las pocas cruces que se conservan son ilegibles y solamente los descendientes pueden guiarnos por este lugar, reescribiendo cotidianamente su historia y su pasado. Un acto de justicia para aquellos a los que aún hoy se desconoce y oculta. Es como que estarían presentes los antepasados. Esta tierra es paz. Y vinieron acá y acá se hicieron y acá murieron. Fueron libres. Nosotros somos los manecos siempre. Y creo que hasta ahora somos los negros manecos.